queda pendiente un informe de Petróleos Mexicanos que tiene que ver con las averiguaciones que hubo en contra de los 6 gerentes de las refinerías. ¿Para qué fecha podríamos tener este informe, presidente? Pues puede ser la semana próxima, que venga el director de Pemex y la secretaria de Energía, los dos, que vengan a informarnos sobre cómo va Pemex, cómo va la Secretaría de Energía, incluso que venga también el director de la Comisión Federal de Electricidad, todo lo que es el sector energético. Yo voy a enviar la iniciativa de reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. La voy a enviar en este mes, antes de que concluya este mes. Voy a enviar la iniciativa. Ya se está trabajando, vamos avanzados. Va a ser una muy buena iniciativa para garantizar que no aumente el precio de la luz, que no haya apagones, que le cueste menos la energía eléctrica a los mexicanos, tanto a los usuarios, consumidores, en las familias, en los domicilios, como a las empresas. Pero para eso requerimos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la dejaron muy mal porque la querían desaparecer, la querían destruir para entregar el mercado de la industria eléctrica a particulares, a extranjeros. Afortunadamente sonó la campana, la alarma, y se detuvo la privatización. Si no, estaríamos como en España,